teñoche un encargo. 2,3 kilos, 1,7 kilos, 2,3 kilos agora, 1,7 kilos, 4,50, 225 kilos, 1 kilo, 450 gramos, e vaiche a axudar, Raúl, porque isto é o peso xusto. Decía eu antes, cando falaba con él, que desde aquel bombazo do 2000 de Sueño su boca, pois non pararon de pasar de cousas bonitas. Me imagino que ninguna mala, pero vai nolo contar él. Raúl, por favor, acompáñanos de novo. Que tal, Raúl? Hombre, outro pi. Me ha salido un pi. Saíche un pi. Oye, é bonito eso de saíme un pi. Me ha salido un pi. Por certo, non teño, quedeime sen él, teño que ir buscar despois. Raúl, decía yo, desde el 2000 pasaron cosas bonitas, fundamentalmente, malas pocas, non? Ya las he olvidado. Claro. Las malas las he olvidado. Lo malo hay que intentar olvidarlo lo antes posible. Sí. Y lo bueno hay que mantenerlo vivo, y si puedes contarlo y gritarlo a los cuatro vientos, mucho mejor. Raúl, con sinceridad, ¿crees que ainda no se lle fixo justicia a este último disco teu, que sabes que do que eu son ferviente admirador? Qué pregunta. Que, a ver, aún le queda mucho recorrido, aún sí, ¿no? Hay que trabajarlo mucho. Estamos ahora con el último single, que acabamos de hacer un videoclip fantástico, súper reivindicativo, sí. Que es Sálvame, que es un tema en el que intentamos concienciar un poquito a la gente, ¿no? De que debemos todos cuidarnos a nosotros mismos y al mundo en general. Vánoslo a cantar después, ¿no? Venga, vale. Sí. Oye, por aquello de que nos contes alguna anécdota, yo sé que estiveches de xurado en Viña del Mar, en Chile, sí. En un festival muy, muy importante, pero que por culpa dos fans tiveches poco menos que refugiarte aquí. ¿Cómo fue eso? Bueno, es un pedazo de lujo el ser un invitado al festival, pero ya si eres un jurado es mucho más, ¿no? Allí la promoción fue muy, muy, muy intensa. Pero tuve que dar una rolda de prensa casi particular, ¿no? Claro, porque, bueno, allí las fans son fieles 100% y además son muy efusivas. Entonces, bueno, colapsaron el hotel en el que yo me iba a alojar y no podíamos acceder a él. Entonces tuvimos que dar una pequeña rueda de prensa dentro de una furgoneta. Íbamos entrando a los periodistas de dos en dos, de tres en tres, sí. Hacíamos una rueda de prensa, salían, venían otros, y mientras tanto pues dábamos un paseíto por allí, por Viña del Mar. Capelán, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Igual, don Piñeiro. ¿De qué color no traes hoxe? Ay, do mesmo, pues está moi ben. Ei, Kike, así que se vexa ben, aí non se manque, porque... No, despois teño tempo para colocala mentras tú faz cualquier... Ai, mire que ben lle queda, Oye, perfecto. A mí, nada, a mí ainda non modelo. No, ainda non o tengo. Teño que pasar a reválida. Isto vai por conta gota. Isto é contagioso. Ainda non... Tampouco hai que tal, pero... Pero é que ainda non aprobou o terceiro de BUP. Intentou 10 veces. Por décima vez. Xa non hai, pero ele sigue concursando en BUP todos os anos. Bueno, vamos ao noso. A ver, que? Montaches unha tenda ou que... Algo parecido, porque anduven investigando por internet. Quería saludar a Raúl, que tal, como estás? Estive me enterando de que tipo, lo visto, de rapaz, alá en Vitoria, axudaballe a tua nai nunha tenda de ultramarinos, de pendiente. Sí, bueno, mi padre murió hace ya muchos años y tuve que, bueno, estudiar y trabajar con mi madre en la tienda allí, pues atendiendo al público. Copia do que un bofillo, que traballa, estudia, fai a súa carreira artística, é dicir, axuda a súa nai... Non me fale usted de traballar, don Piñeiro, que eu voto 2 horas traballando, empezan a dar as traidoras por aquí que non saben de que é. Eres alérxico ao traballo. Alérxico ao traballo. Tan cansados de andar en médicos comigo, non dan como... Non hai maneira. Bueno, que? Nada, pois, decía ya Raúl, que tal se daba eso de vender, de mercar ou pesar as cousas e tal? Tiñas man para eso? Bueno, me defendía bastante bien. Al principio, pois, me pedían 200 gramos de jamón de york, les ponía 250 o 300, pois, para hacer un pouco máis de caja. Un medio kilo, a multa. A ver, eso fallando todo. Pero, bueno, yo que sé, por la caja. A ver, cantan naranxas queres, non? Ponme 4 ou 5, sempre, van 6. Sí, sí, sempre, non sei. Ponme 1 kilo de fresas daí do lado e tal. Hai que vender. Bueno, en fin. Pois vente comigo, Raúl, porque che teño unha prova preparada, a ver se che refresca a memoria. Este é a parte mala de vir o bamboleo. Que miedo. Vente por aquí. Temos aquí unha tenda, ben ves, un ultramarinos capelán.
Pero pasa que... Un ultra maravilloso, además de lo de toda la vida, ¿no? Claro, el un poco papel, de todo. El esto ya no se lleva, hombre. Esto es mejor nada, ¿eh? Esto es don Piñeiro, esto es mejor que digital. Es fantástica, está maravillosa. Esto pesa, pero esto decía, es antigüedad ya. Ti esto de atender, ¿acordaste algo ainda como era? Sí, claro, hombre, pues sobre todo mucha sonrisa y muchas ganas de decirle a la gente, mira qué buenas fresas que tengo, sí, qué buen género, qué buen género. Toma, son así, raza de alas, así, íbalas metiendo. Pues voy a proponer un reto, mira, necesito que me busques una voluntaria para ayudarle a hacer la compra. Veña, rápidamente. Pues nada, que mira, aquí la directa que sí. Pues veña, sí, 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 veña, ala, ven, a do lado, pues a sonríe, que sonríe, sonríe también. Un aplauso para ella. Fuerte. ¿Qué tal, Nico? Voluntaria, más Damián, que vamos a poner un micro aquí a esta rapaza. Ayúdame que me pongo nervioso. Eu no sé, don Piñeiro, eu así, con todo respeto, ¿eh? Tenemos un problema. Que no hay donde... ¿Dónde engancho esto? Mira, que... Sí. Eso, sujeto. No, pero que tengo que hacer a compra, a ver dónde... Uy, esto es un... Mira, va, no era nada más. Mira, ya está. Esto, inventándolo así, os de sonido van a nos matar, pero... teño che un encargo. Que me tens que facer unha compra que consiste en traerme, sin pasarte do peso, 2,3 kilos de laranxas, 1,7 kilos de patacas e 450 gramos de lentellas e vaiche a axudar, Raúl. Así que adiante, cando queiras, lembra facerme esta compra sin pasarte, porque isto é o peso xusto. Así que cando queiras, tes bolsas ali, os produtos. Raúl, botalle unha man, orienta por aí. Sí, a ver, naranjas 2,3 kilos. Joder, sí. Que vamos, non podía decir 2,5 kilos. Nada, nada, dos, eso ten que ser a conta xusta. Quero creer que lle fixeches un homenaxe ao gran Joaquín Prat con ese... sempre, sempre presente. Os maestros hai que recordarlos sempre. Sí, son dos kilos. Sí, 2,3 kilos. Iri, a ti faz a compra na casa ou faz? A ver, aquel cinco, outra más. Así, sí. Mira, Raúl, entende. Raúl, o que quere vender. Tú crees que outra? Sí, outra más, xa va a vender. Así, irá, a ver, deixaba por aquí. ¿Canto es de laranjas? 2,3 kilos ahora, 1,7 kilos de patacas. ¿Otra? Sí. Yo también le votaría una más. Venga, yo creo que... Estas pesan bien. 1,7 kilos de patacas. 1,700 de patacas. Y tráeme todo, estos pesamos todos. Bueno, claro, esto abulto todo. Y unos 300. Sí. Iria, ¿tí vas a comprar una casa, tío? No. No, yo decía, pues aproveita, si aprendes, ya te podes... 1,700. Aproveita, Raúl, te va a ir enseñando, porque así ya podemos independizar. No os preocupéis, se cae alguna saca. Bueno, no hay problema, que son de Coristanco. Estas, se junca, vuelvan a nacer, para arriba. Nace un... Nace un pedo. Ti como ves, Raúl, irá 1,7 kilos. Yo, pues, a mí parece, yo le pondré... A mí parece-me poucas patacas. Vamos, sí. Mais, dí por ahí. Una más pequeña. Que es que hay una patata grande, ¿eh? Yo votaría otra más, pero bueno, pues, es a miña opinión. No es que fague moito compra. Si hay que votar, votas, don Piñeiro. No, pero eles son los que son. Muy bien, ahora vente por aquí, Iria. ¿Quién nos va a comprar la patata? Que saque la patata gallega, que pague él y que pague. 450 gramos de lentellas, vente por aquí, Raúl. Eso te lo dejo a ti. De lentejas. Sí, son las pequeñas, nena. A ti no llevotes de maíz, ¿eh? Como nunca voy a comprar. Esto es imposible, así. Bueno, pues, además, hace muchos años, yo que ya no, esto no... ¿Cuántos gramos son de...? 450. Y no llevotes de maíz, que ti no se echó espíritu vendedor. Yo creo, Raúl, yo creo que acabas antes haciendo así, meu rey. Espera. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Dónde ¡Ay, vas? Dios mío! Espera, sí, buena falta. Déjame ver. Que eso tiene mucho hierro. Ahí van, ahí va. Ahora sí, no, más o menos. Dime, Damián, quedó eso de meter a mano en la lentilla Piñeiro. Muy televisivo. Sí, no la va a comer ninguém, ¿no? Toma. Como veñen os inspectores de sanidad por aquí. É que eu teño, como se chama iso? O carné de manipulador de alimentos. Xo di a propia palabra. Manipula. Manipulador de alimentos. Bueno, 2,300, vamos a ver. Ui, 2,600, anda, calculoulle ben aí. Pasouse. Patacas. Vamos a ver, patacas. Aí xogamos os tres. Aí os tres. 1,700 kilos. 1,490 kilos. Ahí estuvimos bastante bien, ahí no nos pasamos. Y ahora vamos ya con atención a lentillas. A ver, esto... ¿Cuántos gramos eran? 4,50. A ver, ¿cuál eres tú, eh? A ver. Paseíme. 550, bueno, 100 gramos. Sobrábame último puñado. O puñado. Bueno, pues un aplauso.
Gracias. Iria, eu penso que, de momento, mira, vamos a poñer un asistente personal que che vai a axudar a Raúl cando teñas que ir facer a compra, pero eso vai collendo soltura porque hai que coller o vuelo da casa dos papás, que hai que ir facendo vida. Digo eu. Un aplauso. Xa pesa a fruteira. Moitas gracias. Podes dar un bico ao teu... O teu axudante. Damián, acompaña para que lle quiten o micrófono. Sí, Damián, acompaña, por favor. Sí, sí. Pero sí, con sentidiño, xa sabes, eso que está a todo riesgo. Bueno, Raúl, vexo que non se che diu mal de todo calcular. Bueno. Pero ahora a prova definitiva para ti é que me axudes a calcular, xa que o peso miúdo, vente por aquí, xa que o peso miúdo non se che diu mal de todo, a ver que tal se che dá pesar a bulto, o sea, grandes cantidades. Entonces, a ver si eres capaz de traerme a esta báscula 225 kilos de público en canal. Ou como queres, de público. En fresco. Así que escolle por aí a que queiras. ¿Cantos kilos? 225. 225 kilos de público. Non vale coller os dous que están sentados ali arriba. Ou sí, facedo que queirades. Al medo que queirades. Estamos aí, A ver, Raúl, así rápidamente... Bueno, a ver, vamos a coger, por ejemplo... Y pensa que teñen que caber na báscula, Acompáñame usted. Espera, Raúl, pensa que teñen que caber na báscula, Axúdalle, axúdalle... Perfecto. Muy bien, pues por aquí temos... Esperamos a subirlos aos tres. Axúdalle a subir... Trae... ¿Quén che falta? A ver, pues vamos a coger ahora un buen mozo recio. Vea, este mismo que está cerquita. Muy bien. Acompáñanos. Recio, pues, Arriba... A ver, ¿ti crees arriba. Que aquí temos 225 kilos de público? Vamos a... No, yo creo que no, ¿Que no? No, hombre... No, yo no, creo que nos falta todavía una persona más. Sí, sabrás. Venga, sí, ven para acá. A ver, ¿cómo hacemos los tres arriba? Ahí, así. Ahí, a ver, ¿tú crees que con esto tenemos 225 kilos? ¿Podemos comprobarlo? Podemos comprobarlo, atención. Vamos a ver, atención, ¿Cuánto pesan? Pues yo creo que no llega, quedache este corto, Raúl. Vamos a baixalo a 200, a ver... En 200 xa nos pasamos. Bueno. 215 kilos. Non estivo mal. Aí se ve, 215 kilos. Muchísimas gracias a los tres. Xa podedes baixar. Axuda, leva, por favor. Acompáñame por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Volve aquí a teu sitio. Gracias a todos. Gracias, Raúl. Gracias, Capelán. Sempre montando as súas historias. Pero non só que queremos montar agora é máis festa.